Vehículo número 1 de Geray Lemes Macías, Iván Rodríguez Álvarez con el Ford Escort Rally Car, que después de muchos problemas se retiraban en el tramo 6. Vehículo 2 de Fernando Catevila García, David Rivero Suárez con el Ford Focus World Rally Car. Terminaban primero de este rally con un tiempo total de 44.096, donde tanto Fernando Catevila como David Rivero llevaban a su palmarés el rally Isla de Lanzarote. Vehículo número 3 de Enrique Cruz Ramos, Aridai Bonilla Delgado, Porsche 911-997 GT3. Terminaban segundo con un tiempo de 44.28.3. Solo tenían que acabar décimo como mucho para proclamarse campeones autonómicos del rally de asfalto. Y así lo llevaban celebrando o esperando esa celebración. Y aquí en el rally de Lanzarote, el rally de casa de Aridai Bonilla, se proclamaba campeón autonómico. Precioso el Porsche, cómo va. Y Enrique Cruz, que decía que quiere seguir con este Porsche para la maquina. Vehículo número 4 de Rubén Curbelo Talavera, Israel Pereira Valencia con el Mitsubishi Evo 9. Terminaban tercero de la general con un tiempo de 45.51.7. Espectacular el rally que se hicieron Rubén Curbelo y Israel Pereira en el rally de casa. Y espectaculares las imágenes que se han grabado para todos ustedes, el compañero Pedro Santiago. Vehículo 98 de Miguel Ángel Quintino, Carlos García González con el BMW M3. Terminaban sexto de la general con un tiempo de 49.51.6. La lucha que tenían con el equipo de Copy Sport era muy mucha. Tenían que acabar, intentar acabar por delante de Fernando, inclusive para seguir con ese subcampeonato. Pero bueno, hay que quitarse el sombrero con este equipo, que con este BMW M3 ha estado en todas las islas y han terminado tercero del autónomo. Vehículo número 9 de Juan Carlos Cabrera García y Gaico Martín con el Renault Megane Coupé. El equipo de Cervical Lanzarote terminaba en el puesto 11º con un tiempo de 51.56, con inclusive en el tramo de las Nieves Taballés que tenían la salida, se quedaban ahí quietos, tuvieron que ser empujados por los espectadores para que salieran a pista. Un buen rally hecho por Juan Carlos Cabrera y Gaico, ¿verdad? Vehículo número 10 de Aitami, Afonso Viera, Javier López Santana, Renault Clio Sport. Terminaba en el puesto 7º con un tiempo de 49.57.9 y también primero del trofeo BP Ultimate. Por lo tanto, felicidades para el equipo de Aitami y Javier con este Renault Clio Sport, que lograban una victoria más en dicho trofeo y, cómo no, ese campeonato. Vehículo número 11 es de Suso Lemes Espinosa Raúl Martín de León con el Renault Megane Coupé. Un rally de menos a más, terminaba en cuarto con un tiempo de 47.59.7. Espectacular el rally otra vez más de Suso Lemes, que esta vez iba acompañado de batería derecha por Raúl Martín. Thank you.
Vehículo número 12, Camilo González Fernández, Patricia Guillén Padrón, con el Honda Civic Type R. Como no, terminaban quinto, también una buena carrera, primero de producción de Grupo N, primero del trofeo Michelin, de la Rally Car, casi nada, con un tiempo de 48-22-3. El equipo del Club Deportivo Motor Isleño, Camilo y Patri, Lito y Patri, que hicieron las delicias y hicieron ese quinto puesto y esos trofeos que se llevaban para la vitrina de casa. Bastante público que se dio cita. Ahí está la gente de Fuerteventura. Daniela Cruz, que también está ahí. Vehículo 15 de Vicente Arencibia Herrera, Cristo B de Santana, con el Honda Civic. Espectacular el rally que se estaban haciendo. Lástima que en el último tramo, el tramo número 9, pues se tenían que retirar por avería. Vehículo 19 de Elizabeth Santana, Santana David Tenorio Cruz, con el Honda Civic, terminaba en el puesto décimo, tercero del trofeo BP Ultimate, con un tiempo de 51-48-2. Mala suerte ha tenido Elizabeth y David Tenorio en toda la temporada con este vehículo, que a veces iba bien y a veces no, pero bueno, en el rally de casa lo hicieron muy bien, tercero de ese trofeo y décimo de la general. Vehículo 20 de Pablo Suárez Ramos, Geray Mujica Eugenio, con el Ford Fiesta ST, terminaban decimotercero, con un tiempo total 52-11-4, donde Pablo, pues ya no pasa, Pablo y Geray Mujica ya no pasan a ser los juniors, era esta la temporada, y donde van a cambiar de montura, y espectacular también la gente del Copy Disa Sport. Y espectacular este hombre que lo da todo, que decía que venía, no venía a correr, que tenía que estar, querían estar aquí él y todo su equipo. Con Tato Suárez Peñate, Donovan Suárez Sosa, Forescore RS 1600, terminaba en el puesto 14 de la general, primero de grupo H, con un tiempo de 54-26-4, que lo alzaban con ese campeonato provincial y con ese campeonato autonómico a las filas de Tato. Espectacular el coche por dentro, por fuera, el público se lo agradecía en cada tramo, y ahí está el bueno de Tato y Donovan. Aquí vemos al vehículo 21 de Daniel Caña Cribaldo, Jesús Alonso González, con el Peugeot 206XS 1600, terminaban noveno de la general con un tiempo total de 51-16-9. La segunda unidad, por decirlo de una manera, del Club Deportivo Motor Isleño, que también se estaban haciendo su buen rally, y ahí está Suso Alonso, Dani Cañada, Peugeot 206XS. Vehículo 22 de Jonás Rodríguez Cabrera, Víctor Fernández Franco, con el Opel Corsa, terminaban en el puesto octavo y segundo de ese trofeo BP de promoción Ultimate, con un tiempo total de 51-019. También espectacular Jonás Rodríguez, la pena que no ha podido estar en todas las pruebas. Vehículo 17, Yudiel Suárez Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez Grimón, con el Renault Clio Sport, terminaba en el puesto 19, con un tiempo de 56-51-0, 8 minutos de penalización lo llevó a este puesto, porque si no prácticamente iba a estar entre los 5 primeros el gran rally que se estaba haciendo Yudiel y Miguel Ángel Rodríguez. 23 para Geraldo González González, Francisco Javier Delgado, con el Renault 5 GT Turbo, terminaba en el puesto decimosegundo con un tiempo de 52-11-1. Geraldo siempre llevando el GT Turbo al límite y primero de los GT Turbos que se compró en el rally.
Vehículo 25, José Levi, Levi, Elvira, Rocío, José Antonio Tavares, con el que no crió William. Mala suerte, se enganchaba, volvían a salir y en el tramo, en el último tramo, también por avería mecánica se tenían que retirar. Aquí vemos al vehículo 26 de Cristian Leve Pérez, Antimo, Valiente Eugenio, con el Ciclac Saxo VTS. Terminaba en el puesto 17º con un tiempo total de 55.318. El primer rally que hacía Antimo Valiente en el baque a la derecha junto con Cristian Leve. Buen rally del equipo de la zona sur. Vehículo 27, Domingo Pereira León, Raico Santón Alonso con el SEA Ibiza Cupra. También un buen rally que se estaba haciendo. Domingo, después de un tiempo sin estar en estas carreteras, hacía el puesto 18 con un tiempo de 55.43.1. Aquí vamos llegando al cruce de Casajey, por decirlo de una manera, para que lo conozca, donde estaba mucho público. Vehículo 35 de Javier Rivero Gutiérrez, Alejandro Morales Maestro, con el Renault Clio, puesto 16 de la General, con un tiempo total de 55.22.8, donde Javier, pues el hombre de casa, era el primer rally que corría este año, ya que estaba haciéndolo prácticamente todos en Gran Canaria. Vehículo 36 de Camilo González Martínez, Francisco Javier Pérez Brito, con el Renault 5 GT Turbo, pues que se tenían que reganchar a hacer el Super Rally e intentar llegar hasta el final. Casi nada, la bonita lucha que había entre los GTT, entre los 5 GT Turbo, donde aquí vemos que Camilo Padre pues dejaba el parachoque en algún sitio de la isla. Vehículo 37, Roberto González Fernández. Otro de la familia de Don Camilo, con Adrián García Reyes, con el Renault 5 GT Turbo de Cervical Lanzarote, terminado en el puesto 20 con un tiempo total de 57.16.7. Y vemos como no otra vez al vehículo 25 de Levi Elvira y José Antonio Tavares con el Renault Clio William, que intentaba llegar por todos los medios, la gente lo apoyaba, ahí veíamos cómo iba ese vehículo. Vehículo 38 de José, de Pepe Martín Gil, a José Tejera Martín con el Clio 306, que también pues se tenía que agachar a ese Super Rally. Bonita la lucha que tenía. Vehículo 39 para de Carlos Medina Rodríguez, Isaac Ramírez Pérez, Ciclón Salso VTS, terminaba en el puesto 21 con un tiempo de 57.24.9, y aquí vemos, como no, a Iván Armas, que estaba viendo el rally desde fuera e incluso le llegaba a prestar a Miguel Quintino un taco para que él pudiera seguir en batalla. Espectacular la cruzada de Carlos Medina y Sarra Ramírez con el Ciclón Salso, que la gente se lo agradecía. Aquí vemos al vehículo 40 de Alberto Santana, Guillermo García Prestelo, que no, el Clio Sport. Estaban haciendo un rally fabuloso, un rally importante, yendo por el sitio hasta que llegó el último tramo. Y a falta prácticamente de un kilómetro para llegar a la meta, tenían ese pequeño golpe con esa pequeña volcada y sin consecuencia para el coche, pero ellos tenían que ser trasladados a un hospital. Vehículo 41 para José Orlando Perdomoniz, Fernando Fontes López con el Ibiza Cupra, terminaba en el puesto 15º con un tiempo total de 55.08.2. Buen rally también hecho por este equipo. Vehículo 46, Juan José Brito Cabrera, Alejandro Vega Rodríguez con el Peugeot 306, que también se tenía que reganchar con ese Super Rally.
Vehículo 101 de Gabriel Ángel Hernández y Miguel Ángel Barrios Paz con el Citroën ZX Kick Car. Terminaban primero de grupo T con un tiempo de 1:01.19.4. A veces con muchos problemas en este vehículo, otros a veces está bien, pero bueno, han terminado la temporada y han terminado tercero en ese grupo T del autonómico. Y el 202 para Germárida Rodríguez Gómez Díaz Reyes con el BMW 323 inyección, se proclamaron primero de regularidad Sport y, como no, Germán Rodríguez, que se hacía con ese campeonato provincial de Las Palmas, también en regularidad Sport en lo que es el en piloto.